de Tierra Gaucha, feliz de estar una vez más juntos frente a las pantallas de su televisor para disfrutar lo que nos gusta a todos nosotros, como son las tradiciones y las costumbres camperas. Como ustedes verán, hasta el mes de marzo tenemos festivales convocados por los organizadores para estar presentes con las cámaras de Tierra Gaucha y para ir difundiendo sus festivales. Es a quienes quiero agradecerle personalmente, porque es muy importante para nosotros el apoyo de ellos, el apoyo que ustedes también le dan cuando los domingos se hacen presente y apoyan con su entrada a estos organizadores. Más hoy que la situación, como todos sabemos, está un poco más complicada, más difícil, pero bueno, los festivales se siguen realizando, los organizadores siguen apostando a nuestras tradiciones y por supuesto las cámaras de Tierra Gaucha siguen fomentando las cosas nuestras. Así que gracias, mil gracias a ellos, a los organizadores, a ustedes por estar una hora ligado frente a la pantalla de su televisor disfrutando las cosas nuestra, a los canales de cable del interior de la provincia, a las trafic que llevan nuestro programa, a todos los operadores que, bueno, por supuesto, desinteresadamente aportan para que el programa salga de la mejor manera, para que ustedes, por supuesto, lo disfruten como todas las semanas por su canal. Así que gracias, mil gracias a todos los que hacemos y apoyamos nuestras tradiciones y costumbres camperas y aportamos y apoyamos a esta tierra gaucha. Y es por eso que hoy vamos a ir a desandar un gran festival de jineteada. Como les digo siempre, esperen, esperen, porque todos los festivales donde estuvieron presentes las cámaras de Tierra Gaucha se verán reflejados por la televisión. Hoy vamos a ir a disfrutar un gran festival que se vivió en los Pagos de La Paz, allí en el predio Relincho, el Relincho de La Paz, la gran fiesta que todos los 9 de julio nos tiene acostumbrado la familia Espíndola, el Alcide, el Carlo y toda la gente linda de allí del predio El Relincho de La Paz. Y por supuesto lo haremos en dos programas porque son muchas las cantidad de jineteada que vamos a disfrutar hoy. Hoy veremos todo lo que es clina y broche en clina, ¿eh? Pero por supuesto, lo que es las montas en clina, tenemos más de 75 montas, así que un festival que no se lo tiene que perder, una más linda que otra, y rapidito vamos a ir a disfrutar de esta fiesta. Buenos días, la amistad que tantas veces sembré. Junto a Pedro Sahuile vengo a abrazarlo en La Paz, porque hay una identidad, porque hay una transparencia y porque hay una evidencia, mis queridos contertulios, y siendo el 9 de julio el día de la independencia, yo abrazo esta concurrencia. Mientras saltar la madeja, cierto es mi patria festeja otro año de independencia. Esta es nuestra vieja esencia, celeste y blancos colores, como en tiempos anteriores. Y sin dar un paso atrás, hay un mensaje de paz que traen los payadores. Paz, y hay que sembrar la unidad para que andar tan dividido. Yo he sido un hombre fundido, pero tengo mi lealtad, no sé si profundidad, mi canto es la transparencia, y si existe independencia, también existe la paz. Y por aquella Delfina, la que fuera compañera y en las batallas viajeras rumbo al tiempo que ama de Ina, esta es mi patria argentina, que improvisarme con vida por las sendas elegidas, y un paisaje montarás que nos recibe en la paz encantados de la vida. La vida lo más hermoso, por eso ya comenzamos, y claro que recordamos aquel poeta majestuoso por los árboles frondosos de Entre Ríos. Esta vez yo, que soy de Santa Fe, que también su historia tiene, siempre aprenderé
Jiménez y usted Pedro Sauvide. Y así les regalamos el fuerte aplauso a los payadores. Comenzamos a disfrutar de esta jornada, a disfrutar de este encuentro. Y de la misma manera que lo vamos matizando nosotros, ya las cámaras comienzan a tomar imágenes para llevar a través de los diferentes medios a aquellos hogares y la familia la posibilidad de disfrutar del encuentro a través de folclore y tradición, a través de Tierra Gaucha y a través de tantos programas y tantos amigos que vienen a compartir de esta jornada de este 9 de julio que tiene este pago lapaseño. Para proceder a la bendición del campo de Jineteada, le pedimos a la paisanada que nos descubramos, que nos ponemos de pie un segundito para escuchar la palabra del representante de Dios de Tierra. Buenos días, feliz día de la patria para todos. Vamos a bendecir esta jornada, este hermoso día que Dios nos ha regalado para que nos acompañe y para que nuestra madre de Itatí también bendiga este campo santo, para que pasemos un encuentro fraterno, un encuentro de compartir. Abramos nuestro corazón a Dios en la acción de gracias por todos los dones que nos ha dado. Padre Todopoderoso, dispensador de todos los bienes, te damos gracias por los beneficios que nos has concedido y te pedimos humildemente que, ya que nos cuidaste con amor, nos proteja siempre a la sombra de tus alas, que bendigas este campo de juego, que bendigas a cada uno de los que en este día se reúnen para compartir, y que nuestra Madre Santísima nos cuide con su manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de Itatí ruega por nosotros. ¡Viva la patria! De la paz en mi acento montará, hoy yo mis versos acá traje como sincero homenaje, y a cantar con contundencia, a poner la transparencia y todas las cualidades a los pueblos y ciudades. ¡Que viva la independencia! En versos de tiro un fiel pensaba yo de repente, deja bien frente este payador el rural, florece un verso de agua y con gusto vasto y carona que siempre canta y pregona. Y la verdad le diría cuántas ganas que tenía de conocerlo en persona. También el orgullo es mío, mi colega payador, y voy a rendirle honor en mi suelo de Río. Cumplo con el desafío ante esta gaucha reunión, y en bien de la tradición, con dos guitarras viajeras, hoy yo suelto a campo afuera lo que dicta el corazón. Sabe que su esfuerzo vale, su voz que es una alabanza, que me habla de aquella crianza, campo abierto y manezales, bancas aristas, los corrales. Pienso, hermano, y le diré, yo traigo de Santa Fe un fuerte apretón de mano, y orgulloso los entrerrianos con poetas como usted. Muchas gracias, compañero, por todo esto halago. Entonces me satisfago bajo un cielo guitarrero, pero responderle quiero con el arte de payar, y sé que me va a escuchar. Te digo, le soy sincero, acá tiene un compañero, solo no lo va a dejar. Vamos a ver, por acá tenemos otra estancia, otra agrupación gaucha, el Tajamar, bienvenido. Don Gustavo Pérez, el veterinario, la bandera de Alejandro Aranda.
Tito Pérez, me presento, Patito. Bueno, hermano el Tito Pérez, ahí viene del Tajamar y le voy a improvisar, hermano, verso se adhiere. Cachito, florear lo quiere en este verso argentino. Por gaucho, no, ni Jeremino, yo se lo voy a aclarar. Ahí tenemos el Tajamar para suplantar los molinos. Ahí hablado. Quiero dejar aclarado al taller de este cencerro. Voy a ver si no le erro en ese campero playo. Donde el gaucho y el caballo, no puede faltar el perro. Ahí está la agrupación. Tomador de estancia, bienvenido también a los muchachos, ahí estamos, recibiendo otra agrupación gaucha con Don Rogelio Ramírez, con el zurdo, con tantos otros amigos ya desaparecidos, ahí está el Cibel. Vos sabés, Carlos, que a mí me crió mi abuelo, yo mi padre no lo conozco y mi madre gozó cuando me encargó, nomás me crió mi abuelo, era tropero, de la aldea Sun Sorte, ese distinto Gualeguay, en ese tiempo se cargaba mi tonovillo 500 kilos, a las 10 de la noche pasaba el tren por estación Lazo. Y ahí iba a embarcar, me acuerdo, con mi abuelo cuando tenía 6 años yo. Bienvenido, Víctor Buller, por ahí va en el caso Coral, en la Villa Marina. Por ahí viene Ariel Roja, Bautista Cosa, que es el lado de General Alvear, con la bandera Corrido, Ariel con el sobrino, Leticia Villarruel con la bandera argentina, Roque Roja, Cristian Roja, Aldo Villarruel, Delfina Villarruel, Álvaro Castellón, Morena Castellón, Agustino Castellón, el aplauso para la gente de los pagos de San Gustavo, y ahí anda el Judí de General Alvear, que saludando, mirá, gente ahí con muchos cosas. General Alvear, provincia de Buenos Aires, que así va, Alvear, los pagos, el puma, los cerrillos, sí, señor, lo mismo. Claro, bueno. ¿Este muchacho? Sí, señor. Este es el más grande, para el corto. Ahí está Aldo, nuestro pillero, llevando con un petiso toriano. Bienvenido. ¿Dónde están los gauchos de yeso? ¿Cuáles son? ¿Puedo hacer una reseña histórica con respecto al yeso? ¿Estos son los gauchos de yeso? Sí, señor. A ver, párense acá, muchacho. A ver, señora, párense un cachito. Vamos a hacer una reseña histórica del yeso. Usted sabe que el yeso, mucha gente... Yo no fui a la escuela, pero vivo preocupado por aprender. Tengo 3.º grado en la primaria, pero no... Desfilando, tres niñas están desfilando. Siempre tengo un verso a mano con un payo y el tobiano que yo la estoy mostrando. Dos que se van enancando, que el sentimiento no se enchastre. Y como yo tengo arrastre, le voy a decir al instante, las niñas representantes de la mutual, que es la Renatre.
bandera que flamea orgullosa como símbolo de la argentinidad hoy más que nunca. ¡Viva la patria! En 1833, patrimonios vivientes, y una está lástima tan ignorado prácticamente, porque no hay peor guerra la de la psicología cuando hay un pueblo que no comprendió. Tinglados Ermax, fábrica de tinglado, estructura para polleros y techos en general, de Hernán y Horacio Pop. Trabajos en cualquier punto de la provincia, presupuesto sin cargo. Consúltenos por canchas de padle con cerramiento Blindex. Teléfono 343-510-5489 y 154-465-641. Fábrica de tinglado y estructuras metálicas Ermax, de Hernán y Horacio Pop. Renatre, dignificando el trabajo rural. Registramos a todos los trabajadores y empleadores rurales del país. Entregamos libreta de trabajo rural. Brindamos capacitaciones a los trabajadores rurales y sus empleadores. Otorgamos prestación por desempleo con cobertura de salud. Renatre Entre Ríos. Renatre, la armonía en el campo, porque somos el campo. Yerba mate aguantadora. Desde 1930, cultivada, cosechada y elaborada en origen por auténticos especialistas. Aguantadora, yerba con una personalidad que la hace única en su tipo. Tierra Gaucha, bienvenido, Canal 11, Paraná, otro año más compartiendo con nosotros, gracias pueblo querido, bienvenido, que tengan una linda jornada, gracias por llegarte hasta nuestro festival, a compartir esta fiesta gaucha, que después la difundís a todos los canales del mundo, gracias pueblo querido. Que lo encuentro por la paz, como siempre caminando, y un abrazo le voy dando salud para el Coloca, el que viene para nada a cosechar ciertas flores en la fiesta del folclore, firmando siempre en Colerdo, quiere llevar el recuerdo de todos los pasadores. Por eso, y aquí a la izquierda, me lo encontraba filmando y por lo nuestro luchando, claro, para que no se pierda. Y en una milonga lerda, de lejos y estoy inspirado, paginete y reservado, desde el país a Paraná, llevándose el coloca lo que la va a pasar. ¡Ay, qué bueno de largada! Señores, arranca la categoría de clina. Lo tengo a Walter Villar.
palo número uno, en el reservado del Pallé de la marca de Posadas. Comienza la categoría de clina, vino el enganchón a la panza, echó para adelante, arrancó la clina, arrancó la fiesta del relincho de las Padas. Un hombre que quiere ganarse el aplauso y es tiempo de jineteada. ¡Bueno! ¡Qué lindo! Arrancó la clina. Se va el de aquí el Caraz, corrió el atador, echó de media vuelta, buscó el campo de jineteada, se cante en el aire, se volvió sobre el rastro. Se va a medir con el overo, echó para adelante, los arrancó todo y no pudo volver. El oro arrancó, se va el antibiótico de la marca de Castillón. Salió Quevedo, quiso presentarle Camorra, le ganó el reservado. Era el jinete Quevedo, no sé qué. Espectacular, se va. Ahí arrancó el paisano, mira qué lindo tiro que va haciendo el bellaco. Pero va bien sentado el entrerriano, jineteando va a vencer el campo, tiempo de aplauso. ¡Sí, señores! ¡Darío Amarillo! ¡Vamos, Iván! ¡Concluso el ramen que lo prendió el zurdo! ¡Mira qué linda salida hizo la zaina! ¡Tiene que haber un prolijito el paisano! ¡Va luciendo, se está pagando! ¡Y tiempo para que llegue el tiempo de jugar! ¡Gustavo Jacobo! ¡Aunque se marchó tranquilo! ¡El compadre! ¡Como descanse viejo patas cortas! ¡Que fue manera de la tradición! ¡Y ahí está Lucas Euco, el hombre del Brasil! ¡Que soltó el tiento el brasilero! Y se me vino. Ahí está Francisco Peralta, el manicionero. Un pico de esquina y cola que va buscando la villa. Y va a llegar los 20 de la guarda. Y ahí está el Francisco que leche con mi Panamá. Ahí está el gaucho patinador para cagarse con el dinero de la Victorigo. Está autorizada la suelta del palo número uno. Hecho al campo de jineteada. Allí lo tenés a otro de los hombres que se juega por la recompensa y el aplauso aplaudido. Igual pago la poseño. Sí, señores, Sebastián Sosa se juega, echó para adelante, se hocicó, lo levantó la púa, salió con ganas de corcoviar, pero bueno, lo deja en el camino, no prejínete. Me voy con la luna llena, me voy con el Luis Benítez, sí, señores, salió, así lo tenés, el zurdo jinete se juega, Juan Benítez quiere ganar el aplauso de la madre ahora, y es tiempo de jineteado, bueno. Paso, respuesta el hombre de Mercedes. Se va Luis Ramírez, señores, movió del palo número 3. Bueno, se quedó. A ver si no pasó nada. Vamos, 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 se va el máximo volante, ¡Ah, va, si viejo lo va! ¡Es linda la nota! Están corcoviando listo los pitos. Se luce el paisano. Y tiempo para que llegue el Gustavo Jacobo, si quiere. La mano en alto del capataz del campo. Ahí salió el pucho viejo. ¡Ay, no! ¡Una vuelta! ¡No pudo el paisano pasar! Se va el cuatro, señores, arrancó el pico de final. Ahí está el mejor pique de a caballo, el líder de Camorra, señores. El pico y qué jinete. Se fue ganando el bellaco, levanta de la marca de Gutiérrez. Está el Leo Repeto, arrancó de media vuelta, buscó el campo de jineteada, lo cargó sobre la cruz, lo pasó, lo llevó y ya la tiene autorizada la suelta. Le pegó un grito, arrancó de media vuelta, se colgó arriba, se volvió en el rastro, se vino al suelo, campeó, quiso salir de arriba. ¡Le regalamos el aplauso! Con el sol contra Puntea. Se va Seca, señores, arrancó el chavo mesero. Allá se va cambiando en el aire de Quina y Cola. Se jugó en la media vuelta, José se la gana, bueno. La bienvenida a usted. Se van a los ríos, señores, corre el atador y echa para adelante. Ahí lo tenés jugándose en la categoría de Quina. Se viene al suelo, campeón, le sale arriba. Lo aplauden ustedes y es tiempo de jineteada. Para el hombre jinete, bueno. Vamos al jinete Ríos, pensado en forma también de la provincia de Entre Ríos, y los premios la pasa, le arrancó por el agua, que linda la nota, señores, bien sentado el entrerriano, jinete bien, tiempo, un muchacho se sentó con el rebenque en la mano. Ahí estamos, va viejo, ahí estaba el buen ate, jineteando, no es sano, no puede. Ahí está el Lleguito de la Gana, señores. Ahí se anda en un pecho, en el local, jugándose, pero los pañalitos que van recogiendo. Bien, por el aplauso. Por el Lleguito. La Matías Mainero, tu forma de que lo va a prender en la bolsa. Ahí arrancó el pico santafesino, señores. Bien sentado el paisano, jineteando. Va buscando la campana, el tiempo, por el aplauso.
aquí, hecho para adelante, salió el zurdo jinete, ahí está jugándose, parte de la esquina. Zurdo como Curuche, que tantas veces lo vi. Y el Cristian Ferrera se acomoda para la otra vuelta, corre el atador, hecho al campo de Quinesteada, ahí lo tenés, se llama Rufino, Pereira que le va a ganar a los culos. Bueno, ahí está, uno de los hombres de caballo, ahí arrancó el Simón de Cú, vamos con Oscar Viejo nomás, se fue por derecho, no puro tanto largo, y van a llegar los Sánchez de la borda, arrancó el Gustavo Jacobo. El aplauso para un campeón nacional que lo visita. Está Buenos Aires también. Y ahí está el Maxi Willis. Se le vino la pata el pico y le salió a apoyar a el grito. ¡Vamos, Willis! ¡Pero se le cayó en el lomo! ¡No! ¡Uno, bueno! ¡Levantámelo con el aplauso! Ferrara, Ferrara se va, el Cristian Ferrara, ahí salió el Media Rey, ahí está el campeón de Agustín, echando la lista por cojeada, lo desacomodó, no pudo más. A uno me conectó, que va Martínez. Se fue el viejo campeón, pero que linda nota, señores, ahí está, Martín te dijo. Guarda la cabeza, guarda las dos en la cara, guarda las dos en la cara. Pues que piala de revés, bueno. Ahí salió César Vergara, gracias payadores. Allí la tenemos a la monta que venía atrasada. Se pega del palo número 3. Y la tiene la César Vergara. Y es tiempo de jineteada. Vuelvo al palo número 2. Atención, señores, volvemos al palo número 2. Vendrá Nahuel Griollo, Héctor Medina. Sí, señores, arrancó la del palo número 2. Salió Cachencho Pin. Allí lo tenés al suelo, Santa Mesino. Bueno, Cachencho, gol. Atención, señores, de los campeones de la tierra de Corrientes. Sí, señores, Corrientes te va a ayudar. Ahí lo tenés. Ahí está el José Ortiz jugándose la categoría de pina en agarrar el correntino. Y es tiempo de jineteada. Bueno, para pedir. El Nelson Ortiz vino en enganchón a la panza, salió el overo, se encarreró para el 4, buscó el campo de jineteada y ahí lo tenés trabajando. La gana y es tiempo de jineteada. Bueno, sobre el dejaron todo. Nos vamos, señores. Ahí arrancó el pico. Ahí está Nahuel. El índice de portugués del pico en el sillo. Va como sentado en una silla y correntino. Jineteando viendo de ser tiempo, tiempo. Tiempo y hechura caminadora el paisano. Ahí está. Ahí se soltaron, señores, ahí arrancó el correntino. Ahí está, picoteando abajo el pico, ¿no? Pudo bajar el torbellino. El 3 ya se nos va. Se fue el Nazareno por el río. Ahí salió un tortado, cabrón, pero el pico. ¡Vamos, Nazareno! ¡Ven el campo! Ahí estamos, señores. ¡Aro abierto, el jinete! ¡Se fue por el nuevo torbellino! Bueno, esperemos que no le haya pasado nada al hombre. Ahí está, señores, allí lo tenés al que venía. Bueno, valió la pena esperar, le ganó igual el reserva. Se va el Carlos Viner del palo número 3. Movió el pipi y allí salió a jugarse a la categoría de clina. Lo va acompañando con el rebenque. Quiere ganarse el aplauso. No es tiempo de jineteada, bueno. Así arrancó el oscuro, arrancó Cachilo Reyes, allí lo tenés, en el 360, trabajoso los tiros que le hace, Cachilo que le gana, es tiempo de jineteada, bueno, bueno, bueno. Se va ahí Fernando Baez, lo agarró al pichón de oro, le dije que puede ser buena, ahí lo tenés, se juega el hombre jinete, quiere soportar arriba la carrera, lo llevan ustedes, lo levantan en un aplauso, bueno. Se llama Fernando Baez, Julio Candelo Fierro. Lo prendieron la panza en la tornilla de Jorge Castillo. Ahí está el Juancho Viejo. El interanota Juan Viejo no va. Ahí está. Estamos riendo el hombre. Tiempo, tiempo, tiempo para el chiquilín de los padres. No hay tiempo. Ahí estamos. Ahí arrancó el tostón. Ahí campo se le va a patear la panza. Vamos con Juan Viejo no va. Bien sentado el paisano. Viene entrando bien para vencer. Tiempo, tiempo no va para Pedrito. Fuertes jarrones también de la provincia de Entre Ríos. Vamos, Rafi, viejo nomás. Otro toque se entró a patear la panza. Dijo para el campo, se entró a detener los cortados. Ahí está el paisano a vencer. Y tiempo nomás para Rafael Duro. Por los pibes. Se va, señores. Y arrancó el coloradito. Y ahí está.
hecho, luciendo su estampa, tiempo de aplauso. El aplauso se lo gana. Corre el lanzador y salió otra de las topadas que tiene la categoría de clima. Sí, señores, va a quedar en el relincho, hombres que se juegan por querer ganarla cuando hay un tiempo cumplido. ¡Bueno! Bala del palo número 2, sale un poco entretenido, ahora sí, busco el campo de jineteada, así lo tenés trabajando, al hombre jinete queriendo ganarle allá en Cáceres. Bueno, se bala del palo número 4, corre el atador, echó para adelante el Franco Clean, no vio, ahí echando las orejas para atrás, pero cargaron los ángeles de la guarda y se quedaron con el otro brazo. Este viene en la planilla del jurado, arrancó el quinto palo, echó para adelante, quiso volverle la persona, quiere volverle al lóbulo, ahí está el hombre de la provincia de Santa Fe. ¡Para que le interesa la jota! ¡A palo abierto! ¡Fíjense el paisano! ¡Va a vencer el tiempo, tiempo! ¡Ay, bueno, bueno, bueno! ¡Se venía abajo el departamento policiano! ¡Al campo, lo que es el campo! ¡Lo prendió el coronel que salió en la vuelta medio entretenido! ¡Ahí va pisando la arena! ¡Se entró a levantar el hombre bien sentado! ¡Le va haciendo chasquear las sotinas! ¡Y tiene tiempo cumplido! ¡Para que arranque el Gustavo Jacobo! ¡Cuando suamos y vamos, señores! ¡Se puede caer! ¡Y arrancó! ¡Le gateó para el campo! ¡Se va metiendo de apuñado! ¡Al cortista que va revoleando! ¡No va a reventir! ¡Le busca la verija! Tiempo, tiempo, tiempo para el Héctor Acosta, cayó en los brazos de Gustavo Jacobo. Dice Boca para afuera, va a de morir nuestra gaucha tradición. Vamos, Francisco Viejo, no vea, mira qué linda nota, a palo abierto el paisano, tire el con el chino, a vencer y tiempo, tiempo, tiempo. Es mancillar la bandera. Lo tengo a Javier López, se acomoda Javier López, salió un poco entretenido en el palo número 2, ahí lo tiene trabajando el hombre jinete, es tiempo de jineteada. Bueno, el 2, un palo, así lo tenemos al sumo jinete, ahí está el David Benítez y pidió, obvio del palo número 1, le echó para adelante, con elegancia David Benítez la gana, y es tiempo de jineteada. Bueno, tiene la esquina. Ahí estamos. Por el atador movió al reto Paniagua. Así lo tenés. Se juega en este reclina y cola. Se va a quebrar para el aire. Lo lleva, lo cruza. No puede volverle a Momo. No ha pasado nada. Me voy del palo número 4. Otra de las topadas de la categoría de clina. Arrancó para arriba. Se quiere jugar el atador. Se abrió la puerta. Se reengancha el hombre. Y así lo tenés. Queriendo ganarla. Bueno, es tiempo de jineteada. Allá. Me voy del palo número 2, corre el atador, atención señores, salió otra de las topadas de la categoría de clina, se ve un poco entretenido, cargaron los apadrinadores, a ver si no pasó nada. Bueno, estamos en la categoría de clina, en la mañana del relincho, arrancó para arriba los 1, ahí lo quiere el hombre jinete, quiere soportarle arriba, así la camorra es grande, la agarró de la punta al viento, la ganó y es tiempo de jineteado. Bueno, va a correr el atador, vino el enganchar a la panza, salió el amigo negro. Ahí lo tenés trabajando, queriendo ganarle el hombre jinete. Ahí está la vuelta, la gana. Y el tiempo de apadrinadores. Aunque era muy poco amigo, el negro que le tocó. Se va el Vicente Migón y corre el atador y arrancó. Se vino al suelo, va a querer campear para salir de arriba. Se quedó un poco entretenido. Aflojenlo, Vicente. Por favor, tengan alguien en la maroma, los tropiceros. Ahí está el Tati Viejo. Gateó un trabajuso en la vuelta. Es un pico de Balcaza que baja los pagos de Maya Grande. Tiempo, tiempo, tiempo para el Tati Segovia. Segovia en el montador, como el Carlos. Le... José Carlos, por así, por los pagos de la picada. Y arrancó un tostado en la vuelta. Se pateó la panza. Tenemos un Puma Viejo nomás. Ahí está el hombre de Gualeguaychú, que es de a caballo. A palo abierto va a vencer el hombre y tiempo no va. Para adelante a la rueda. Listo, acá. Se va, se va, se va, se va. Ahí está. Pero que linda nota, no pudo más que lástima. Levántalo. Se va, se va, se va, se va. Romero de Paraná, señores. Trabajoso el gateado del César Silvetti. Tiempo de aplausos.
Tiempo de Los Ángeles de la Guarda. El paisano, el paisano. Vale, que uno de largadas estamos entonces. Se fue el 2. ¡Qué linda nota, señores! Ahí está jineteando los muchachos de la clina. ¡Campeo el paisano! ¡Tiene tiempo, tiempo de aplausos! Yo le dicen astronauta. Ahí está, ¿por qué, cacho? No sé, son se fue, señores. Ahí está el paisano. Se cayó el círculo fijo en un bateado hacia adelante. Y tiempo, tiempo, arrancó el apagador. Ese era el paisano, Luis. Ahí está el paisano. Matías Riquel, señores, en un pingo de la marca de Zapata. Castigando bien el hombre. Tiempo, tiempo, tiempo. Ay, 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 bueno, espero que no haya pasado nada al hombre. La última. En la marca, la careta de Ojeda, no sé si largamos con si la de Luna se fue el pingo de Antonito Carruego, ahí está el zurdo, echándole la loca. Tiempo, tiempo. Ah, bueno. Vamos a regalar el aplauso a todos los muchachos montadores. Se fue la categoría clina con 72 montas, paisano. Una africana, a partir del año que viene. Vamos, ahí vamos. Ahí estamos. Al campo, lo que es el campo. Señores, y arrancó el coloradito, y ahí está, metiéndole de apuñado, bien sentado el felicianero, sacando pecho, luciendo su estampa. Tiempo, tiempo, tiempo de aplauso. El aplauso se lo gana. Primer fiesta provincial de la Doma, rumbo a Jesús María 2020, en Callastá, Santa Fe. 69 montas en las tres categorías, clina, grupa y basto. Con 6 renombradas tropillas, el penacho de Facioli, la costera de Fossati,
la Fortinera de Duprat, el Relincho de Ollero, la Cerda Brava de Pergolesi y el Cencerro de Pisioni. Desfile de agrupaciones gaucha y ballet folclórico. Animación Ganso Romero, payadores Carlos Marchesini y de Neuquén Juan Curbelo. Campanillero Daniel Luna. Capataz de campo Lalu Duprat. Gran bailanta con Nazareno Flores y su conjunto. Buen servicio de cantina, entrada general 400 pesos. Acampe, duchas y baños gratis. Organiza Asociación Conmemorativa de la Primera Sierra. Apoya senador provincial Ricardo Kaufman. Estarán presentes las cámaras de Tierra Gaucha. Domingo 17 de noviembre, 41ª Fiesta Provincial de la Doma, rumbo a Jesús María 2020, en Callastá, Santa Fe. De Tierra Gaucha están presentes. El Colorado Cup llevará al corazón de las familias lo que ocurre en la fiesta del relincho. Vamos y vamos, señores. Broche de oro en la tarde del relincho. Se va, señores. Después no se verán los tantos. Vamos y vamos. Se fue el eléctrico. Te dije que era buen pingo. No pudo más el hombre, mala suerte. Lo he visto el zurdo y lo he visto el pingo. Vamos y vamos, señores. Ahí arrancó el bonaerense. Vamos, Juancito. Ahí está. Se apagó un poquito el pingo, pero se entró a grabar. Mira que por favor, señores. Tiempo. Qué jinete, qué Juancito. Otro gaucho correntino. Y hasta la mejor y se vino. Ahí salió el pañolito viejo. Mira qué tiro hizo. Y está el zurdo feliciano. ¡Mira qué garroneada! ¡Tiempo de aplauso! Fue Gustavo Jacobo, señor. ¡Ahí está! ¡Mira qué linda nota! ¡Se está poniendo interesante el arbolito de la paz! ¡Tiempo de aplauso! ¡Una ponga su tenaza! ¡Para el relincho la primera de la tarde! ¡Para el zurdo Felicianero! ¡Para vos, Ernesto Árbol y Nene, ser una estrella! ¡Hijo de aquel viejo trompillero y esa maestra rural! ¡Jinete! ¡Jinete porque desde muy chico mamó de una familia gaucha! ¡Costumbres y tradiciones! ¡Ponele el aplauso, la paz! Alcides Espíndola, para autorizar la suelta, se va el de la República Federativa del Brasil. Le dio cintura, se prestó las corcoviadas. Quiere ganar el aplauso del brasileño. Muy bien, a todo el pueblo argentino, dice el de la República Federativa del Brasil, le regalamos el aplauso, le damos la bienvenida en este día de la independencia a la patria argentina, en la tarde del relincho. Me voy con José Ortiz, atención señores, lo tengo al del suelo correntino, Corrientes te va a ayudar, José, y allí lo tenés, se va quebrando en el aire, el José Ortiz de la cintura, y es tiempo de jineteada, bueno. Franco Ortiz y la pechugona de la marca de Girar, arrancó la lazana, echó para adelante la declina y cola, allí lo tenés, a otro de los que quiere jugar, se le ganó la reservada. Esta Fernando Boe, señores, arrancó la del palo número uno, le dio cintura, pero se quedó a la media vuelta. Le va a levantar en los baños. Y el campo, lo que es el campo. Ahí está el pico, señor, la vuelta. No pudo el hombre, mala suerte. Los premios, el hoguero rosado. Vamos a ver. Y lo prendió mi fiebre. Y ahí arrancó el chupete viejo. Ahí está el campeón diamantino. Se agrandó el pico. El hombre bien cerrado. A mano abierta, señores. Tiempo de aplauso. Le echaba una guasca al peón. Arrancó el tres octavo. Ahí está el Maxi. Está la fuerza el pico. Pero está de caballo el hombre. La calicia acabó, los señores. Tiempo para el Maxi Belel. ¡Qué gurí de tal garrona! Vamos, y arrancó la yegua. Ahí está la yegua de Osalva. Ahí está el Tracosta. ¡Ah, que está campero! Pero no pudo más el hombre. Tremendo broche de oro, categoría declina. Se va el hombre del pago de María Grande. Hecho para adelante el Vicente Migoni. Ahí lo está peleando las medias vueltas, queriendo ganarse el aplauso de la gente del relincho de la paz. La gana. Es tiempo de jineteada. Echaron a la carrera. Cargó el vallo, cargó el tordillo.
amarillo le va a llegar Gustavo Jacobo y es tiempo de jineteado. Bueno. Con la de Lisandro Valenzuela, se va la del palo número 2, arrancó Lisandro Valenzuela, está peleando la vuelta, el broche de oro que tiene, la categoría declina del relincho, nos deja más emociones. Aquí, y elevando el relincho. Se va David Benítez, señores, arrancó el del pago de Chajarí, así lo tenés al zurdo jinete, quiere soportar arriba, sí señores, Casafú, lo desparramos a sus compañeros y lo levantamos en un aplauso al veterano David Benítez. Arrancó la del palo número 4, así lo tenés, al del pago de Feliciano, volver el cachilo no puede. Muy bien, se le dedica al público y a los que vinieron a acompañar, dice, a Carlos Alcides y a la comisión del relincho, sí señores, hecho en un galope tendido, se llama David Benítez, así va la vuelta de honor que tiene otro de los hombres que se juega en el broche de oro en la tarde del relincho de La Paz. Parece quedar un mudo silencio en este encuentro, pero ustedes con las palmas le renuevan un aplauso. David Benítez, vuelta de honor, broche de oro de la categoría clina en la tarde del relincho. No hay que quedar en silencio. La saída que es cortagadora, se va el señor, ahí arrancó, mira usted, y lo hizo la liviana. ¡Opa! Que se está poniendo linda la cosa. Esto es el broche de oro del relincho de La Paz. Y tiene tiempo, tiempo, tiempo de aplauso. Y tiempo de la vuelta de honor. Para todo el público, dice la Nahuel Criollo. Este muchacho es hermano del Joaquín Criollo, el campeón solidario. La gente de esquina, levantalo con el aplauso, que es el mejor premio que se puede llevar a su rancho. Montar el caballo más difícil de montar, el de la vuelta de honor, llevando la bandera del Caribe. Francisco Cuenca, el viejo negro falucho. Ahí está el pico de Jorgito Castillo, de Corcoviado, señores. Tiempo, tiempo, tiempo. ¡Tiempo de aplauso! Este es el negro falucho. ¿Cómo que este bruto, este gateado, guarda que este brutazo, ahí está el cachecho, ahí está el pico de Cadete Martínez, la fiesta de los naranjos, tiene su reservado, y ahí está el tiempo para el cachecho, ahí está el pico de los tones, ahí salió la punta del bellaco, no pudo más cabrito más suerte. Miguelito Barbuna, es todo este tornillo, pero llevo duro arriba. ¡Vamos, Rufino Pereira! ¡Ahí está el campeón grupero de los Pagos de La Paz! ¡No poder, hombre! Mira qué tiro hizo, y está el zurdo Felicianero, aplaudir a Pau, mira qué garroneada, tiempo, tiempo, tiempo de aplauso. Federativo del Brasil, el que está en el palo número 2, donde levanta su mano Alcides Espíndola para autorizar la suelta, se va el de la República Federativa del Brasil, le dio cintura, se prestó las corcoviadas, quiere ganar el aplauso del brasileño. Bueno, 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 y hay vuelta a ganar en el campo. Aquí y elevando el relincho. Se va David Benítez, señores. Arrancó el del pago de Chajarí. Así lo tenés al zurdo jinete. Quiere soportar arriba. Sí, señores. Casafú. Lo desparramos a sus compañeros. Y lo levantamos en un aplauso al veterano David Benítez. Como que...
Tinglados Ermax, fábrica de tinglado, estructura para polleros y techos en general, de Hernán y Horacio Pop. Trabajos en cualquier punto de la provincia. Presupuesto sin cargo. Consúltenos por canchas de padle con cerramiento Blindex. Teléfono 343-510-5489 y 154-465-641. Fábrica de tinglado y estructuras metálicas Ermax, de Hernán y Horacio Pop. Renatre, dignificando el trabajo rural. Registramos a todos los trabajadores y empleadores rurales del país. Entregamos libreta de trabajo rural. Brindamos capacitaciones a los trabajadores rurales y sus empleadores. Otorgamos prestación por desempleo con cobertura de salud. Renatre Entre Ríos. Renatre, la armonía en el campo, porque somos el campo. Yerba mate aguantadora. Desde 1930, cultivada, cosechada y elaborada en origen por auténticos especialistas. Aguantadora, yerba con una personalidad que la hace única en su tipo. Porque tal vez no me acuerdo. Sé que le decían el Leo, los amigos en su pueblo. La melena acomodada como para topar los vientos, y para el acordeón, hombre con miel en los dedos, se tocó unos chamamés que parecían un rezo. Es un paisano muy joven, con un capital adentro, y anda queriendo salir para despertar sentimientos que a veces están dormidos en un... Vamos a ver esta pista, vamos, metiéndole pata, muchachos. Si no, no llegamos, cortamos y la gama al troche. Se va, señores. Ay, los trozos, despechelar al chico todo. Y yo, de no cantar en los porcos, que linda la nota. Mira, ya viene el paisano, ahí está. Lleva el campana, y tiempo de aplauso. El punta ya se iba, el negrito de la barca de Jiménez, uno de los grandes bellacos, señores, y nos sacó a patraviata. Fue en el camino y se fue ganando el bellaco. Hace poquito, aquí, en la juntada con los chicos de Fútbol y Tradición, y lo sacó grande el tornillo, se fue el panchuelo, no levantó las hachas, come el guanillo, y salto grande, señores, el fin de la nota paisana, miren que viene el hombre, y ahí está el tiempo, el tiempo, el tiempo. Tiempo de aplausos, Raúl Gómez. Yo todo esto que corto de arreglo, se ha compeñerao. Mira que linda nota que el pico de Castellón, con el Dieguito Caco, pero el chato, y el puñado el hombre, lo agranda el rellato. Es linda la nota, señores. Aplaudido el pico del pago. Ahí tenés, chiquito. Bueno, de Ojeda al 3 y la paloma al 4. Atención que corre el atador, movió, sale otra de las topadas que tiene la categoría Basto y encimera, lo carga la cabecera del Basto, lo echa adelante, no puede volver a la suerte para autorizada la suelta y saldrá a medirse el Edgardo Ría del hecho para adelante, a ver si se planta la corcoviada, lo entró a buscar, lo encontraron arriba y así lo tienen trabajando el hombre jinete, queriendo ganar el aplauso de ustedes cuando es tiempo cumplido. Bueno, grito más parejón, observe los claro que le... Se va la de palo número 3, arrancó de media vuelta, le afirmó las patas adelante, el hombre jinete buscó la costa de la labrada, se asustaron los que estaban allí cerca, lo echó costado, no pudo volverle el bastón. Y se juega este zurdo jinete, arrancó la lobuna, echó para adelante, ahí lo tenés, jugándose al jinete río, ahí está en la laguna, queriendo ganarle, ahí está buscando el aplauso de ustedes cuando espera el tiempo de jineteada. Bueno, bueno, decía Isaguirre, en esta celda, y
seguir su calle. Y se fue el costero viejo, salió de punta, amorrando la gente, le trajo a él la espuela, el felicianero, tirándole de apuñado, el chico de los pagos, el Jack y Lázaro Blanco, ¡qué pico de galope de parejo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo de aplauso! Apuntaron las estrellas, los prendió y se le vino la pata y va a pelear el hombre, no puede camorrear. Mala suerte, le ha armado a tres, ya con el vigilar y a tres la porteña de Gutiérrez. Y está el Ariel Veraje, camorreando los picos perdidos en la marca de Jorge Ojeda. Ahí está el paisanero poniéndole las hachas, levantando los fierros de puntas a las paletas. Tiempo, tiempo, tiempo de aplausos, señores. De la paleta a la panza. Pintaba ese paisaje. Ahí estamos, Jorgito Balbinotti, Santa Fe dice presente. Lo levantó las hachas de la tierra del brigadier, las entró a poner, después le puso el pico. Se la pasé a Madrid con el otro reservado, era Jorge Balbinotti, provincia de Santa Fe. El hombre de la cabellera larga y que lo va a parar con la púa. Es atrevido el Walter Barbieri. Sí, 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 señores, lo va a parar con la púa. Se van a encontrar arriba y ahí lo tenés. Al del suelo son los vecinos la gana. Y es tiempo de jineteada. Es el paisano Barbel despertó. Dice el puño el rebeque y está para medirse. Arrancó de media vuelta y chacuarete. A ver si busca para el campo de jineteada. Ahora sí, los convidos por joviar, le va a ganar a los presidentes, y es tiempo de jineteada. Me anunciaba la campana que estaba el tiempo. Ahí está un pico que va a ver la provincia de Santa Fe, arrancó el papito hasta el campo, se trata que le entró a tirar de apuñado, el rabín que atrás buscando la verija, las escuelas de punta, jineteando un prolijo el paisano, el pico que corcovera la baldosa, y tiene el tiempo no va. Planta su fiesta y arrancó a los grandes clics, es de los clínicos de caballo, ya me puso grande las hachas, mira que lindo tiro, hizo el costado, le va la rienda, le va de fuera, guarda si ves que te van a pasar por arriba, lindo los tiros, la pampa el costado y tiene el tiempo nomás para el Franco Clic. Ahí está el Pini Rey, ahí salió el pico bateado de la marca de Río en la reculada, le puso para adelante y le prendió las arenas en las paletas, se vienen las patas, el pico, el hombre que le sale el equipo arriba, corrió el estribo, que lástima. Agarren más, muchachos. Bueno, fuerte el aplauso para el Pini Rey. Claro, por la campería de la... Ya llegamos desde la tierra del brigadier López. Vamos y vamos, no me demore el económico, apriete los dientes y préndelo la panza. Y donde mueva, sáquemelo de patitas, adelante como la de Rigodoro. Y se salió jugando el paisano, llevó haciendo volar, filo el pico al tobillo. Se le apagó un poquito, le da venta, de afuera, no quiere más. ¡Erre no, muchacho! Se quedaba el porcelano. Arrancó, señores, busco de media vuelta, allí no tenés a Vergara, se está jugando las colgadas arriba. Sí, señores, por la recompensa y un aplauso, la paz está de fiesta y hay una nota cumplida. Claro, es que está cumplida, esta es la tarde terriana. Y el sonar de fiesta, el relincho de la paz se va a Horacio Calfumán. Arrancó, señores, buscó el campo de jineteada y allí lo tiene trabajando. Se va quebrando en cada tiro, parece irse bastiando, pero van a llegar los ángeles de la guarda y se quedan con el hombre. Parece así, va bastiando, lo decía el animador, porque es conocedor y lo estaba... Título de campeón de este festival. Se va el Pablito Ancarola, movió, buscó el campo de jineteado, un poco entretenido, lo va a convidar a corcoviar, lo va a parar con la púa, se va a agrandar el reservado, se va a agrandar el Pablo Ancarola, cuando espera el sonido de la campana, que marca un tiempo cumplido.
Es una monta muy buena, atento a lo que he observado. Pero después el jurado tiene la palabra llena. Zétano Córdoba. Ahí está el Juan Moreira de la marca de Armoa. Arrancó el tornillo, echó para adelante, apuntó con este Tano Córdoba. Y ahí lo tenés, Bastos y Encimera se fue contra la costa de la Alambrada. El público que lo aplaude la gana. Y es tiempo cumplido. Se estaba hablando de historia. Juan Moreira le decía por medio de los pagos de Galarza, Entre Ríos, y lo prendió la panza y arrancó unos juros y se las entró a tirar de apuñado. Ahí está el Agustín, qué elegancia, le reventó las espuelas al paisano, es linda la nota. Ahí estaba el Agustín Valenari. Se hizo de la tarde dueño, con total perseverancia, demostrando la elegancia, este gaucho del Arceño, como despertando el sueño. Su fino Pereira, muchacho. Ahí arranca el pico de José Aguirre. Ahí está Nico en la turca vieja. Ahí está. Mira, que ahí los tiros le va haciendo. El hombre que le va poniendo los hierros. La mujer que atrás, adelante, tratando de arrancarle con todo. Y se quedó nomás. Con el tiempo cumplido, el Rufino Pereira va enganchado, muchachos, el escribo. Ahí soltó. Vamos, un aplauso para los muchachos coordinadores. Otra vez que lo va a levantar en los gachos del gateado, que la pelita salida y suyo. Pero el paisano se la entró a poner y está picoteando, no la paleta. Ahí está el pico de su madre, tratando de agarrarlo, lo cortó el paisano. No le dio juego, se agarra y lo va, muchachos. ¡Qué muchachito atrevido! ¡Pasa, Carlos! Ahí estamos, entonces nos vamos con la de Fernando Báez. Arrancó la del palo número 2. Salió en el tobiano negro. Lo quiere parar con las púas. Buscó el campo de jineteada. Allí lo tiene trabajando. Al Fernando Báez cargaron los apadrinadores. Medio se fue, pero lo levantaron en sus brazos para quedarse con el jinete. Atención, señores, me voy al palo número 4. Ahí seamos los de la otra vuelta y los ordenamos bien. Me voy con la del Cristian. Sí, señores, está jineteando el hombre de la provincia de Buenos Aires. Se llama Cristian Ferrerá. Se quiere ganar su aplauso. Ahí está el tiempo cumplido. En otra nota, campera. Es el Cristian Ferrerá haciéndole los donarios. Es veterano. Volvió a los ruedos de jineteada y con ganas de jinetear como siempre el Chaco. Lo está campeando y ahora sí, buscó el campo de jineteada y lo tenés al veterano Chaco Godoy queriendo ganarse el aplauso y es tiempo de jineteada. Bueno, me gusta ese deporte, qué lindo florearlo hoy. Ahí arrancó Javier González, apuntó al de las cuevas, departamento Diamantes, y señores, ahí lo tenés, jugándose Javier González en esta categoría del basto, queriendo ganarle al reservado y esperando el tiempo de jineteada. Bueno, era el paisano González que salió del palo 1 en el momento oportuno de Nelson. Atención, señores, arrancó Nelson Ortiz, lo atajó adelante, se agrandó el viento norte de Ori, allí lo tenés, jugándose Bastos y Encimera, se va a ganar el aplauso de la gente del Redicho cuando es tiempo de jineteado. Bueno, de punta y hacha salió, solo se lo ve por aquí. Se va Juan Ríos en el doctor, arrancó de media vuelta, está un poco resbaladizo el piso, busca firmarse a la corporeada, al reservado, no le da mucho juego el doctor cuando va esperando, eso es la corbata. Y los tres juntos nos vamos. Atentos los muchachos apadrinadores, ahí estamos, arrancó para el campo el Matías Galicho, el hombre de los pagos de bandera, el paisano grande, el paisano, se fue tanto largo, lo malo yaco, y ahí está el pitico de Mauri, para quedarse con el jinete brazo. Vamos con el 4, vamos con el 4. El Alejandro Uribe en la costera arrancó para el campo. Ahí está el paisano de los pagos del general. Le llegó a la pobilla, se fue a agrandar el esporcó. Vamos a de viejo nomás. Le tira bien los fierros a la paleta. Y tiene el tiempo para que llegue Los Ángeles de la Guarda. Un tornillo que de punta se iba pechando la tarde. Los brazos por los hierros al pampa, a Maribañego, mira qué linda nota, le van poniendo grande la hacha, el pico de Carlitos Carlos que va corcoviendo bien, la rienda después la del vetinero, y tiempo lo va. Tiempo de aplausos, señores. Me ha dicho que es Héctor Medina, el paisano de 50 años fue
mira, ahí está, señores, el puente Saedo, ahí está el tercero correntino, por un pico de correntino, el Matías se fue por el suelo y está para pedirlo el correntino, que lástima. Regálame el aplauso. Ahí estamos entonces, bienvenido allá, Denise, la gente de Renatre, el alto alterado, el tren de Quineteado, la gente del Registro de Trabajadores Rurales de la provincia de Entre Ríos. Para la continuidad del ruedo, Basto y Encimera, así las cámaras de Tierra Gaucha están presentes. El Colorado Cup llevará al corazón de las familias lo que ocurre en la fiesta del relincho. Tierra gaucha, yo te canto con honda melancolía. Traigo la luz encendida y entonces te voy a evocar. Donde dejo mi linaje, donde dejo mi homenaje. Y al hombre que está filmando, con gusto lo voy a abrazar. Muchas gracias, compañero, por acompañarme esta tarde. Se sabe, no soy cobarde, tampoco voy a aflojar. Y al trinar de esa guitarra, yo voy a mostrar mis garras. Y a todo el público entero, en verso quiero abrazar. Atención, acarreadores, al uno. Gracias al querido Colo, acompañando esta lucha. Por toda la gente es mucha, a donde quiero llegar. Y a través de Tierra Gaucha, en rústicos pentagramas, quiero por ese programa toda mi patria cruzar. En este 9 de julio, festejo de independencia, donde el gauchaje reunido y un paisaje montarás. Este norte entrerriano pa' mi patria necesario, y a un relincho libertario que se escucha por la paz. Se va el zurdo Benítez, atención, señores, estoy en el palo número 2, categoría Basto y Encimera. En la tarde del relincho salió el zurdo Benítez, justo el campo de Quineteada. Lo va a parar con la púa, a ver si se agranda el reservado. Allí lo tenés, al zurdo Benítez, buscando el centro del campo. En las colgadas arriba, lo echa a un costado, van a camperear los ángeles de la guarda. No ha pasado nada, señores. Otro de los errores pesados que tiene el suelo de Entre Ríos, el Tati Segovia, salió entretenido el reservado. Buscó el campo de Quineteada y allí lo tenés, al Tati Segovia, queriendo ganar el reservado cuando espera que suene. Un campo de Quineteada. Es el Luis Agüero, es el Luis Agüero, provincia de Buenos Aires, salió los casos costados, ahí está, se quedó un poquito empapado, Agüero, que le da la reta, la escuela, lo hizo cortar a la escuela, mira que lindo tío haciendo el viento, el lindo de Carcoviado, que el tiempo lo va. Me juntas al reservado como pidiendo un barato, vas a saber que... Para la monta de Jorgito Faría, pero se fue el diablo viejo. Los brazos, la carretera, el Francis. Ahí está, los que se conocen, señores. Estrinando espectáculo como siempre. El Saido de Jorgito Castillo y Francisco Puebla. Se sabe por el destino. Gracias, pa. Que es entrador como Peca. Dale nomás. Ahí está el paisano y lo prendió las paletas y lo sacó a los grandes, al gateado, se entró a cantar el pingo. Ahí está el indio Pampa, mira qué linda ronda, ¿no? Puro más el hombre. Se fue ganando, lo sacó. Se va el trofeo de Colín, señores, ahí lo prendió el Ulises Valentinú, el mellizo gaucho de los magos de Viales, le va tirando de apuñado el trofeo viejo. Ahí está, uno de los bellacos con historia también. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Ese es el potro, el trofeo, dentro, en defensa de lo nuestro. ¡Vamos! Se va Cochero Fernández, señores, así salió el de pura tradición. Ahí lo tenés, viejo Carpincho Quirón, así lo tenés, Peque. Ahí está su compañero, se llama el Cochero Fernández, el intocable de Jacobo. Y es tiempo de jineteado, bueno. Ese es Cochero, ese es el gaucho Cochero. Lo demostró en el gateado sobre el alto de la sangre. En este Ramoncito González del Pago de la Cueva arrancó, hecho para adelante. Allí lo tiene Santiago Martino. Se llama Ramón González. Hace volar los pelos del tobillo. Lo busca la Corcoviada. Quiere ganar el aplauso. Ya hay un tiempo cumplido. En el hombre de las cuevas, todo un paisón del dos.
otro Valenzuela, señores. Sale otra de las topadas de los bastos. Allí lo tenés, se colgó arriba, lo cargó la cabecera del basto. Quiere soportar arriba, se viene al suelo, quiere contener, no puede. Ustedes lo levantan en un aplauso. Y encimera me va a gustar moverla. Le agarró Lucas Aguirre, la comida corcoviaria. Si la tenés, haz una otra campera, sí señores. Se juega en este reservado, se va buscando caer. Lo levantó en la fuga, se afirma en la corcoviada. Ustedes le regalan el aplauso y hay otro tiempo cumplido. Se fue. ¡Ah, qué malito! El Tony González, señores. Se va tirando de apoyado el paisero. Echando grande. Es mil de la lata. Tiempo para el Tony González. ¿Quién sabe qué golpe viejo le habrá maltratado el hombro? Igualmente. Ahí está el grande y lo saca a los grandes. Ahí está el chico, lo viejo. Un disparo viejo. El bajarde de un ranito de la paz. Se juega el Santa Fecino. Se juega el pico colombiano. No va a echar el hombre. Tiempo de aplauso. Se va costita, ahí está el de la cueva, era un pico de los hermanos Alba, lo sacó grande a la villerita, entró a poner los hierros, se sentó en los garrones, se fue en la arena, en el suelo, quedó en las ilusiones del Héctor Acosta. Se fue, barré en el alto blanco, salió en los saltos largos el pico, lo va atajando con los hierros, agárrenlo, muchachos. Ahí llegó el Gustavo Jacobo y se quedó con el jinete brazo. Ya vamos con Juancito, la paja del campo. Se va. Ahí está. Lo arrancó. El gateado, el hombre que le va tirando con los fierros, se la pampó. Saque. No vamos a perder tiempo, muchachos. Vamos al palenque 2. Al palenque 2 que estamos llegando, perdón, el hombre. Se va otra de las emociones y lo sacó grande. Ahí está Barrera, el federal. Ahí está el petizo de la marca de Gustavo Godoy, que se entró a agrandar. Ahí está el hombre tirándole con los fierros a las paletas, las espalitas de punta. Es rica la corcoviada y tiene tiempo nomás. Bien de a caballo, José. Ahí estamos. Se fue. Josécito Burlón. En el viejo lucero de la marca Aníbal Vélez. Ese caballo que ha dado tantos premios también. Giretea bien el hombre. Se agranda bien el pico. Quedó corcoviando en una baldosa. Y tiene el tiempo cumplido. Habrá que andar por José. Que se fue el caballo. Me voy con Abel Ubertuí. Atención que se va el moro del palo número 4. Arrancó las medias vueltas. Trabajoso el moro. Quiere soportarle el hombre jinete. A ver si corta. Se va quebrando en el aire. Lo va acompañando el Ubertuí, sí señor, le está ganando cuando espera, el tiempo de jineteada, bueno, es tiempo de jineteada, pues yo hoy lo vi así, claro, Gustavo. Allí lo tenemos, al Gustavo Jacobo apuntó al escenario, como para dedicarlo, la nota lo va a parar con las púas, se va a agrandar el tornillo, se va a agrandar Gustavo Jacobo, y allí lo tenés por la costa de la alambrada, lo aplaude el relincho, y es tiempo cumplido. Voy a cantarle al tornillo que no achicó ni un corcovo. Hermano Juan Quiró, señores, movió del palo número 2 y allí lo tenés, como en sus mejores tiempos. Ahí está Juan Carpicho Quiroz en el suelo santafesino, cuando espera su tiempo de jinefiada, bueno. También allá en su cocina. Por la de Julio Romero corrió el atador y movió. Salió Julio Romero un poco entretenido, reservado, pero allí lo tenés trabajando a otros del basto y encimera. En la tarde del relincho busca el aplauso de ustedes. Y está un pico de la marca de Luna. Mira que corto voy a dar un metiendo la pura. Se fue por el suelo y le salió Río el entrerriano. Y este es el cierre de fiesta. Tiempo de aplauso. Como moneda del cinto. Paisano Uribe. Se fue Cristian López. La gente de Loma Limpia. Mira que corcoviado va metiendo el gateado. Ahí está la última monta. Un pico de la barca de Antonieta Ferrero. Y tiempo no va. Bueno, no pasó nada por suerte. 35ª edición de la fiesta del relincho de la paz.
desde el campo de Jineteada. Se cierra así la jornada. Muy buenas tardes, La Paz. Y así se va el capataz escoltado por la pionada. Habrá que arrollar la armada. No pienso, hermano, en ese instante. Se dormirá un consonante de nuestras humildes losas. 25 años, no es poca cosa y hay que seguir para adelante. Ahí está, ahí está el tiro, ahí está el grandeado y los zapalos grandes, ahí está el chico lo viejo, un desparado viejo, el valor de los rarito de La Paz, se juega el Santa Felino, se juega el pico colombiano, ahora está el nombre, tiempo, tiempo, tiempo de aplauso. Cochelo, lo demostró en el gateado sobre el vato bien sentado. Ah!
ya para finalizar, queremos agradecer a todos ustedes por estar ligado una hora frente a las pantallas de su televisor, disfrutando de las cosas nuestras, disfrutando de este festival que hoy le trajimos a consideración, la segunda parte de la fiesta allí en Los Pagos de La Paz, junto a nuestro querido amigo Alcides Espíndola y Carlos, por supuesto, y toda la gente amiga de la agrupación El Relincho. Un festival muy lindo, con muchas montas, que ya están preparando todo lo que se va a venir el próximo 9 de julio 2020. Pero ya para finalizar, queremos contarles, y bueno, nos pone muy feliz, un granadero de a caballo que se está viniendo desde Buenos Aires, está realizando 490 kilómetros a caballo, está realizando una patriada, como quien diríamos, el granadero subcomisario mayor Edgardo Ramón Bernardo Ríos, pasando por las escuelas de Isla, Gualeguay, Victoria, el próximo 13 y 14, atento a la gente de Diamante, 13 y 14 de noviembre estará en la agrupación Punta Gorda, descansando para de Diamante para llegar a Los Pagos de Paraná el próximo 19 de noviembre. Espero que toda la gente de Paraná y de la zona, también de Diamante, se llegue ese 13 y 14 a felicitarlo, a charlar con él, porque este granadero está uniendo el Regimiento de Granaderos a Caballo de Buenos Aires con el Museo Histórico Martiniano Leguizamón, donde entregará su uniforme de granadero con motivo de su retiro del ejército. Por ahí vamos a estar informando más adelante para acompañarlos, quizás a la entrada allí cuando esté llegando desde Los Pagos de Diamante este próximo 19. Sería muy lindo que toda la gente de a caballo pueda venirse acompañándolo a este querido granadero subcomisario mayor Edgardo Ríos. Así que gracias a ustedes y por supuesto por el Facebook vamos a estar informándole más adelante de lo que va a acontecer. También queremos contarle a los rienderos, atención rienderos, que de Entre Ríos y la zona, porque el próximo lunes, este lunes 11 de noviembre, se estará saliendo a revisar potros para el gran festival, el segundo festival que se va a realizar allí en Los Pagos de la Tuna Santa Fe. Fiesta que se estará haciendo juego de rienda con potros de 60 días de doma y donde habrá un premio de 110 mil pesos para los rienderos. Así que ya anotarse al teléfono que estamos poniendo abajo de la pantalla para inscribirse al 3406-427-352. La agrupación El Rejunte en Paraje Las Tunas, por ruta 19, está a 35 kilómetros de Santa Fe, más 1.30 de Paraná, serían unos 65 kilómetros en total de la ciudad de Paraná. Así que Riendero no es muy lejos y hay un lindo premio para todos ustedes. Anotarse, inscribirse, a partir del próximo lunes ya se estará saliendo a revisar los potros con 60 días de domas en el mes de febrero. Dicho todo esto, espero que lo hayan entendido, espero que haya sido claro en la explicación y que hayan podido anotar todos los festivales que vamos pasando y le vamos informando a todos ustedes. Por lo pronto, nada más. Agradecer a todos ustedes, agradecer a los organizadores, a Martín Izarroalde que nos avisó el cambio de fecha para el 22 de diciembre en Crucecita Séptima. Y bueno, y todos los otros festivales, las Cámaras de Tierra Gaucha seguramente estarán presentes este domingo y todos los que se vienen. Por lo pronto, nada más. Mil gracias y nos volveremos a encontrar la próxima semana, en este mismo horario, en este mismo canal, para disfrutar de un programa más de nuestra querida Tierra Gaucha. Feliz Día de la Tradición a todos ustedes, si Dios así lo desea.